Bienvenidos a Cefanaya Services. Today we're going to learn how to make a doctor's appointment in Spanish. Are you ready? Estás listo? Let's go! Como pedir una cita con el médico? How to make a doctor's appointment? Well, Spanish healthcare system this is a little bit of information for you. a sip card is a personal and non-transferable card that allows you to access the public healthcare system. and who is entitled to a sip? well, if you're a pensioner and you want to apply, you'll need passport, residency, padron, and an s1 form. or if you are employed or self-employed, you'll need a passport, residency, or ni number, a padron, and working certificate, which is known as vida laboral. If you want to know any more concerning, you know, how to get a, a healthcare or any other information in particular, just leave a comment and I'll get back to you as soon as I can. Now, first, let's go over some vocabulario, okay? Vocabulario: doctor, enfermera, ambulancia, dentista. Farmacia, resultados, medicación, pastillas, recepción, hospital, examen de sangre, examen de orina, doctora, tarjeta sanitaria. También conocida como tarjeta SIP o SIP card, tarjeta sanitaria, mascarilla, siéntese. Por ejemplo, um, they can tell you, siéntese, por favor, please sit down, siéntese. Dolor de cabeza, headache, cita, appointment, cita, centro de salud. Health center or medical center. Now, when you go to the health center, most likely you're going to see this machine which is going to give you a number, and that number is going to let you know when your turn is going to be. And the person at the door can tell you the following um, instructions. For example, um, take a number and get in the queue, or take a number and wait, or just simple, take a number. Simply take a number. For example, coja número. Y póngase a la cola. Coja número y póngase a la cola. Coja número y espere. Coja número y espere. Coja número. Coja número. Muy bien. Haz de que se coja número y siéntese. Por ejemplo. Ok. Más vocabulario. Vengo a pedir cita con el médico Vengo a pedir cita con el médico o necesito necesito hacer una cita con el médico necesito hacer una cita con el médico o. necesito hacer una cita para una analítica. O oh, you can specify. Necesito hacer una cita para una analítica de sangre. O oh, analítica de orina. Ok, excelente. Now, if you Not familiar, um, this is an app you can download on your phone through Salute. It's actually from Generalita Valenciana, and just by simply adding your zip card or numero zip and fecha de nacimiento, your date of birth, you can through this app get an appointment. Um, you have to say cita previa. Are your details and they'll give you a date. Let's say June 3rd at 925. And then you have to press confirm, which is confirm, and then you have the the appointment that way. though you can still physically go to the health center if you have the app and you know how to utilize the the if you internet savvy <laughs> or technology savvy then by all means you can download the app and just get your appointment online. Okay. now let's go over some dialogues. buenos días. dígame. hola buenas. vengo a pedir cita con el médico. coja un número y espere. gracias. okay. le dudaré que. buenos días. dígame. hola buenas. vengo a pedir cita con el médico. Ok, coja un número y espere. gracias. Siguiente. Hola, buenas. Vengo a pedir cita con el médico. ¿Tiene su tarjeta sanitaria? Sí, aquí tiene. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Llevo días con mucho dolor de cabeza. I have a for days. Llevo días con mucho dolor de cabeza. ¿Le viene bien el miércoles 15 de junio a las 9 y 20 de la mañana? Sí, gracias. Excelente. Muy bien. Otro diálogo. Dígame. Dígame. Hola, para pedir cita, coja número y siéntese. Gracias. Coja número y siéntese. Muy bien. ¿En qué puedo ayudarle? Hola, si sí, eh, necesito hacer una cita para una analítica de sangre y de orina. Tarjeta SIP. Aquí tiene. Venga el jueves 27 a las 8 y cuarto de la mañana. En ayunas. On an empty stomach. Gracias. Que tengas un buen día. Igualmente, siguiente. Muy bien. Ok, les doy que ¿En qué puedo ayudarle? Hola, sí. Necesito hacer una cita para una analítica de sangre y de orina. Tarjeta SIP. Aquí tiene. Venga el jueves 27 a las 8 y cuarto de la mañana. En ayunas. Gracias, que tenga un buen día. Igualmente. Siguiente. Muy bien. Excelente, buen trabajo. Ok, más frases. Frases que pueden ser de buen uso. Necesito una ambulancia. Necesito una ambulancia. He tenido un accidente. He tenido... Un accidente. Muy bien. Necesito un médico. Necesito un médico. If you want to add, please. Necesito un médico, por favor. Tengo una alergia. Emergencia. Urgencia. Me duele aquí. Me duele aquí. Tengo dolor aquí. Tengo dolor aquí. Muy bien, excelente. Okay, ahora you have to leave your answer in the comment section below, okay? ¿Cómo se dice I come to make an appointment with the doctor en español? Okay, okay. Now that's all for now. Thank you for watching. I appreciate your support. And stay tuned for future video lessons. Especially thanks to set Apart. Check him out on his social media platforms. And don't forget to support me and follow me on my other social media platforms. Stay tuned for future video lessons. Gracias por tu apoyo. Que tengas un buen día. Hasta pronto.